parte de este órgano, ya se encontraba, por ejemplo, el 16% de la población sin acceso a los servicios de salud, el 57% no tenía acceso a seguridad social y del total del gasto en salud, las erogaciones directas estaban representadas mediante el gasto de bolsillo, que esto representa más o menos un 40% de todo ese gasto. El 10.3% de la población de 20 años o más tenía ya algún diagnóstico previo de diabetes, el 18% de 20 años o más contaba con algún diagnóstico de hipertensión, el 75% con sobrepeso o bien con obesidad. Todos estos datos pues hacen que se vuelva muy difícil el panorama desde el punto de vista económico. ¿Cómo se puede enfrentar? Es decir, ¿se va a afectar a trabajo formal? ¿Se va a afectar a trabajo informal? Y obviamente se va a afectar como consecuencia del ingreso de las personas, el ingreso en sus hogares. Algunas propuestas específicas se han planteado, se han ya colocado en la mesa. En el trabajo formal, por ejemplo, complementar medidas actuales con subsidios al empleo. En el trabajo informal, extender los periodos de vencimiento de créditos, de estos créditos que se ha hablado, que pudieran estar muy cerca de personas de manera directa y que fueran no con muchos requisitos. Y obviamente también se está hablando de subsidios temporales, pero consistentes, reiterados. La propia Coneval ha planteado algo que hemos venido reiterando, algo de hecho que está en la Constitución de la Ciudad de México, y lo plantea, digamos que con tres diferentes posibilidades. Ellos hablan de lo que podría ser una renta básica ciudadana o un piso mínimo solidario o bien el seguro de desempleo contributivo, un seguro de desempleo a nivel federal. Es cierto que hay algunos seguros de desempleo que tienen en diferentes entidades que los operan de manera distinta cada una de ellas, pero lo que necesitamos es fortalecer el que está previsto en nuestra Constitución, es decir, darle fortaleza ya a este mandato del seguro de desempleo. Cuidar aspectos muy importantes como va a ser la alimentación. O sea, todos los programas que tengan que ver con alimentación, todo lo que tenga que ver con abasto, ahí estamos incluyendo a Liconsa, estamos incluyendo a Diconsa, pues tienen que verse fortalecidas. Tiene que cuidarse que no haya alzas injustificadas, fortalecer programas de precios de garantía de los que ya se ha comprometido el gobierno, es decir, los que permitan hasta donde se permita con este presupuesto y con el presupuesto que se vaya planteando. Y hablar de los cupones para adquisición de alimentos durante esta contingencia sanitaria, que además este esquema de los cupones se ha venido planteando incluso en iniciativas privadas. En el tema de los derechos sociales, se plantea la necesidad de fortalecer, obviamente, los servicios estatales y municipales de salud. Hoy lo estamos viviendo y hoy lo estamos viendo, que esto es indispensable, es impostergable, y para eso hay que destrabar algunos aspectos presupuestales, continuar con la implementación de servicios y protocolos para las instancias de salud y, por supuesto, aumentar disponibilidad de camas. Esto durante lo que pueda prolongarse esta parte de la crisis. Como ya decíamos, en la parte de los derechos sociales, pues
Nosotros creemos que va a haber que hacer algún rediseño en esta forma de comunicar la parte educativa. Hoy estamos teniendo esta plática a través de una plataforma y bueno, pues habrá que pensar hasta en tanto o cuánto va a seguirse utilizando y cuánto se deben de perfeccionar estas formas de comunicación y estas formas de diálogo en la enseñanza. Todavía no hay información que pueda plantear modalidades educativas para los diferentes contextos y sobre todo me refiero a la parte comunitaria, a la parte migrante, a la parte indígena, es decir, esas son todavía cuestiones que tenemos pendientes. Buscar en el soporte económico que se está planteando, llegar obviamente a las poblaciones que están con una afectación o vulnerabilidad mayor. Eso va a ser muy, muy importante en ese planteamiento. Y la propia CEPAL ha hablado de que las mujeres en esta crisis van a enfrentar mayores desventajas desde el punto de vista de que van a representar un alto porcentaje, por ejemplo, de desocupación. Y esa desocupación tiene una repercusión inmediata en hogar cuando estás hablando de mujeres que son, por ejemplo, jefas de familia. Entonces, va a ser algo muy, muy complicado. Yo creo que sí, sí va a ser muy complicado. ¿Cómo vamos a poder materializar todas estas ayudas? Pues lo que nosotros estamos planteando desde el Grupo Parlamentario PRD, que hoy compartimos con ustedes, es un mecanismo para poder reaccionar en todas y cada una de estas líneas de acción. Simplemente acabamos de enunciar sistemas de salud, campo, programas sociales. Obviamente pasa por un tema presupuestal, educación y los apoyos emergentes. Para todo esto, hoy habría que pensar, si lo quisiéramos implementar, cada uno de los tramos que hay que abordar desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista de coordinación. Y hoy lo que nosotros consideramos es que México no tiene ese mecanismo. ¿Por qué? Porque no estaba previsto así para una pandemia. Sí está previsto para la pandemia desde el punto de vista de salud. Y desde el punto de vista de salud, ustedes saben que en el artículo 73, en la fracción 16, pues me refiero a la Constitución, está señalada la posibilidad de que exista un consejo, de que se haga una declaratoria de emergencia sanitaria, de que exista este consejo que opere y que las decisiones del consejo, que esta me parece una de las cosas más consistentes, es que este consejo, en el momento que opera, sus decisiones repercuten en todo el país. Es decir, son de aplicación en todo el país. Solo que este consejo está previsto nada más para el tramo de la emergencia sanitaria. Habrá un momento en que la emergencia sanitaria se va a declarar terminada y el consejo va a seguir operando con normalidad, pero sin que estas decisiones tengan este carácter de urgente o emergente como lo está teniendo ahora, sino se ocupe de las tareas del día a día. Entonces, está previsto este consejo de salud, pero no está prevista la parte económica. Y lo que todos hemos vivido y que estamos viviendo y que hoy sabemos es que esta pandemia va corriendo en cuerdas paralelas, va corriendo de manera, digamos, empatada entre la emergencia de salud y la emergencia económica. Llega primero la emergencia de salud, pero no tarda en empezar a emparejar la emergencia económica.
Y cuando salga la emergencia de salud, la emergencia económica va a permanecer. Si hoy vemos, por ejemplo, las fases, ¿no? Que se habla mucho de las fases de la pandemia, pero si vemos el informe de la OMS, ustedes saben muy bien que las pandemias, una vez que se declara la pandemia, están catalogadas 5 fases para la pandemia. Hoy estamos en la fase 3 de la pandemia, que es una dispersión ya masiva como la que se está haciendo, un contagio regional como el que estamos viviendo, donde las cifras han aumentado sustancialmente en contagios y también, desgraciadamente, pues en pérdidas de vidas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando superemos esta fase 3? Pues según lo que está escrito, lo que se tiene hoy por parte de la OMS, es que vendrá la fase 4, que implica los rebrotes. La fase 4 es lo que está viviendo ya Europa, lo que está viviendo una parte de los Estados Unidos de Norteamérica y lo que pues tendríamos que vivir nosotros, porque así es como se han vivido ya estas pandemias en otras partes del mundo. Entonces, México tendrá que pasar a esa fase 4. ¿Cuánto dura la fase 4? Miren, no hay nada escrito. Digamos que está todo en previsiones, en análisis. Y hoy la fase 3, pues primero se nos había dicho que podría terminar en abril. Luego llegamos a mayo. Ahora ya estamos llegando a mediados de junio. Y quién sabe si llegáramos a julio o llegáramos a agosto. Pero terminada la 3 y empezada la 4, más o menos lo que dice la OMS es que pueden ser de 3 a 9 meses. O sea, 9 meses de una fase en donde puede haber rebrotes. Y luego te vas a la fase 5, y la fase 5 es el control total de la pandemia, nada más que esa dura 5 años, compañeros, compañeras. 5 años. O sea, 2 años de manera conservadora, mínimo 2 años. Entonces, en ese mínimo de 2 años, pues lo que nos obliga, creo yo, es a que tengamos o a que nos anticipemos en este esquema, nos anticipemos a qué es a lo que nos vamos a enfrentar. Y lo que estamos planteando nosotros en el grupo parlamentario es, primero, hagamos una reforma constitucional para que en el artículo 25 de la Constitución, que nos habla de todos los temas económicos, podamos incluir esta declaratoria de emergencia económica. Entonces, tendríamos ya la declaratoria de emergencia sanitaria y la declaratoria de emergencia económica. Teniendo estas dos declaratorias, pues ya tenemos un soporte para que, por un lado, esté el Consejo de Salubridad General, que ya está operando, y podamos crear este consejo, que sería un consejo económico de emergencia. ¿Por qué? ¿Por qué este consejo? Pues porque en ese consejo es en donde se pueden tomar las decisiones que puedan operarse de inmediato. Por ejemplo, esta recomendación de DICONSA. Imagínense ustedes, viene la instrucción de que se haga un recorte operativo a todas las áreas de gobierno de un 75%. Y las áreas operan y cumplen la orden que está en un decreto y le quitan el 75% a todas las áreas. Y en el momento que le quites el 75% a Liconsa, pues ¿cómo va a operar? Cuando Liconsa tendría que ser considerada como estratégica, de acuerdo con lo que está diciendo el propio Coneval y de acuerdo con lo que se ha vivido. Entonces, esa no puede ser tocada. Esa tendría que estar en este análisis inmediato y decir, a ver, esta no se toca. DICONSA tampoco se toca. Tiene que ver con el abasto. Pero son decisiones que se tienen que tomar en ese momento. Lo que hoy ha traído al secretario de la SEP, al de Educación Pública, pues ha sido lamentable. Lamentable porque un día señalas que van a comenzar las clases, otro día dices, bueno, van a comenzar algunas. En la tercera ocasión dices, mira, mejor no van a comenzar hasta dentro de un mes.
Y ya la última, digamos, la más reciente, la que acabo de ver hace unos minutos, es cuando todo esté en verde, ya comenzarán las clases. Claro, porque ningún papá o mamá va a arriesgar a sus hijos a que regresen a la escuela y puedan ser contagiados. Entonces, esas decisiones tienen que estar en un consejo. Cuando ya no sean de salubridad, tendrán que ser económicas. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a reactivar? ¿Qué créditos se van a dar? ¿Qué créditos están operando y qué créditos no? Siempre en estas pláticas que hemos tenido con el COVID, les recomiendo un texto que sigue estando vigente, porque estuvo vigente al principio de esto, estoy hablando principios de abril, que es un texto que nosotros hicimos con apoyo de una revista, de la revista de Business School de Harvard. Ese texto se los voy a pasar. Es un texto en el que hablamos de la resiliencia. Hablamos de la resiliencia desde el punto de vista económico. Entonces, hoy se habla de la resiliencia que debe tener el hombre. Es decir, nosotros nos estamos rediseñando, estamos flexibilizando nuestra forma de ser para sobreponernos al COVID. Y luego está la resiliencia poblacional, que es todo el contexto que puede ser de la ciudad que ustedes quieran, en donde se rediseña y se flexibiliza esa sociedad para sobreponerse al COVID. Y viene también un planteamiento de resiliencia. Y yo digo, tiene que haber una resiliencia económica. Esa resiliencia económica tendrá que cambiar, pues, muchas cosas que parecían tradicionales y que ya no van a ser así. Pero esas decisiones se van a tener que ir tomando y se van a tener que ir tomando sobre la marcha. No hay hoy una receta. Entonces, por más que fuera el más brillante de los alumnos de economía del Politécnico o el más brillante de los alumnos de la Universidad de Nuevo León o de la universidad que usted me diga, o la alumna que siempre ha sacado 10 y dijera, esto es lo que se necesita. Eso se tiene que probar quizá, pero no sabemos si va a funcionar. Y en estas crisis, hay que aprender y hay que estar conscientes que se puede necesitar un cambio total de estrategia. O sea, si no está funcionando, imaginen ustedes que se dice el programa fulano de tal, programa de ayuda emergente para que todos vengan y pidan un crédito. Y entonces te enteras que planteaste que iba a haber 600 mil créditos. Y la gente te ha solicitado 110. Algo no está funcionando. Y ese no va a ser el camino. Entonces, quizá esos recursos que estaban ahí se van a tener que canalizar de otra manera. Y vas a tener que entregarlos de otra forma. Pero esas decisiones creemos que se deben de tomar así. Y por eso planteamos este consejo. Que tiene que haber un diferente trato de la deuda. Hasta hoy, la Secretaría de Hacienda dice que no. Es decir, no va a contratar deuda. Está bien, hoy. No sabemos mañana o no sabemos pasado mañana. No sabemos si de repente va a entrar un huracán como la tormenta que se estaba formando por allá por la zona de Florida, o va a entrar al Golfo de México y nos va a poner en una crisis mayor. Entonces, esas decisiones se van a tener que tomar porque estamos en una crisis. Y en las crisis que van a venir con las calificaciones que van a volver a caer en julio o agosto, porque pues van a calificar otra vez y parece que no serán muy alentadoras. Y la calificación de Pemex tampoco creo que vaya a ser muy alentadora. Y ahora se recupera un poco el precio del petróleo, obviamente por este acuerdo que se hizo con los árabes y con Estados Unidos, etc. Pero en cualquier momento cambien de opinión. Entonces, México me parece que debe de tener un mecanismo estabilizador y un mecanismo además que no deje toda la carga en el Ejecutivo, un mecanismo donde puedan participar los gobernadores y gobernadoras, un mecanismo donde pueda participar la academia, donde pueda participar las cámaras, donde puedan participar todos.
Lo que se va a vivir de desempleo en México va a ser algo muy, muy serio, algo que nunca se había visto. Y entonces hay que buscar una reactivación rápida. O sea, en este momento ya está difícil, ya está complicado, ya lo estamos viendo en la calle, pero se va a poner un poquito más complicado. Entonces, me parece que hay que tener una reacción rápida y esa reacción rápida nos va a exigir un mecanismo. Ese es el mecanismo que estamos insistiendo. Ya hicimos el planteamiento de la ley de emergencia económica. En ese planteamiento de la ley de emergencia económica dimos el marco, obviamente, para que puedan estar las instancias, para que se cree el consejo, para que se tomen las decisiones, para cuáles son los temas. Acabo de decirles alguno que señaló con Coneval, la supervisión de precios para que no haya acaparamiento, para que no se eleven los precios de manera indiscriminada. Otro, por supuesto, que tiene que ver con el tratamiento de represupuestar, como lo que se estaba pensando hacer un presupuesto distinto. Pues sí, no puedes hacer el mismo presupuesto, pero tampoco puedes entrar a rajatabla como hoy se planteaba en los medios y como ayer se expuso que iban a desaparecer todos los fideicomisos. No puedes hacer eso. Entonces, compañeros y compañeras, el planteamiento que hacemos es, hagamos la reforma constitucional, está presentada la iniciativa, artículo 25, y en el artículo 25 lo único que tenemos que señalar es que cuando las condiciones del país se vean afectadas en su condición económica, se declare esta emergencia económica, se deberá convocar a un Consejo Económico de Emergencia. Ese Consejo Económico de Emergencia es responsabilidad del Ejecutivo Federal, igual que el Consejo de Salubridad. Y en él tienen que participar los que indique la ley. La ley ya la tenemos, en la ley de emergencia, y la ley de emergencia nos dice, pues tendrán que participar los ejecutivos locales, las academias, los expertos en economía, y obviamente se tendrán que ir haciendo y tomando decisiones que apliquen en todo el país. Es un esquema completo, pues, desde marco constitucional hasta poder llegar a la implementación de todas y cada una de las tareas necesarias. Creemos que va a ser necesario, yo no tengo ninguna duda, se tienen que hacer ajustes. El presupuesto que debiera estar preparándose en este momento es un presupuesto que tiene que estar enfocado hacia las áreas esenciales que va a dejar esta pandemia. Áreas de recuperación, áreas de sustento y áreas que estén previstas para poder encontrar sustentabilidad económica del país. Hasta hoy, los inversionistas están muy cautelosos, están todavía no tomando una decisión. Hoy, por ejemplo, no se han tomado decisiones en materia de turismo, que es un ingreso fundamental para México. Se celebró que hubieran llegado las remesas, claro. Llegaron muchas remesas, no tenemos ninguna duda que eso fue muy importante. Pero, ¿cuál es la predicción? ¿Cuál es el pronóstico para el próximo año de esas remesas? Una caída que puede estar alrededor del 20 al 30%, cuando menos. Entonces, ese recurso ya no lo vamos a tener. Esta parte del turismo que ahora se dijo, bueno, siempre ya no se van a eliminar los puentes largos. Qué bueno que se haya echado para atrás esa decisión, porque la afectación que se tiene para el turismo es casi el 4% del PIB nada más. Entonces, ojo con todos estos temas y ojo pues con los esquemas verdaderamente que funcionen en esta búsqueda de una resiliencia económica. Ustedes son los expertos en economía, son las expertas en esta materia y sabrán cuáles son los caminos que hoy se tendrían que retomar para poder tener una mejor experiencia a futuro. Se ha debatido muchísimo y créanme que nosotros lo estuvimos analizando esto del ingreso básico, pero hoy pues está incluso avalado, reitero, por Coneval, esta propuesta que se hizo desde la Constitución.
de la Ciudad de México. Si no la tomamos o la retomamos, va a ser bien complicado, va a ser difícil. Va a ser difícil y vamos a tener a muchísimas personas en situación de pobreza, como ya se los mencioné en las diferentes cifras que hoy está manejando Coneval y que están manejando muchos de los medios de comunicación. Habrá que ver lo que está pasando en otros países del mundo. Leía yo a Bloomberg hace unos días y, por ejemplo, Estados Unidos está enfrentando la mayor cantidad de demandas laborales por pérdida de empleo de su historia. Solamente la ciudad de Nueva York estaba hablando de cerca de 4 millones de demandas por pérdida de empleo. Pues imagínense eso pegándole al país. Por eso es que tienes que buscar, a mí me parece que en ese momento es donde entra este concepto de resiliencia. Tú tienes una norma que te dice que tienes que pagar mínimo el salario mínimo cuando vienen estas emergencias. Bueno, no te va a alcanzar ni para el salario mínimo, pues tienes que hablar con tus trabajadores y tienes que ver cómo haces una estrategia solidaria, un acuerdo solidario, simplemente para pasar y poder conservar, en este momento hay que hablar de conservar la fuente de empleo. Más allá de la aplicación estricta del derecho laboral, me parece que en este momento es un conservar la fuente de empleo. Porque si no, lo que vamos a tener son las noticias como la que vimos de aquel empresario que dijo, yo ya no puedo, le voy a pagar hasta el último día conforme me dice la ley a mis trabajadores y me voy a Estados Unidos. Me voy a otro lado, aquí ya no puedo. Entonces, me parece que es el momento de tomar estas decisiones y es el momento de poder encontrar cuál será nuestra nueva realidad. ¿Cómo vamos a vivir nosotros con la llegada del home office? ¿Cómo van a cambiar los indicadores económicos? ¿Cómo van a cambiar los indicadores poblacionales con esta realidad? Muchas empresas ya lo están rediseñando y ya se están rediseñando. Y a ustedes les va a tocar vivir, pues, con mucho mayor fuerza este cambio generacional provocado por el COVID y este cambio, además, de vida también profesional. Muy seguramente una empresa va a hacer un análisis y en lugar de ocupar 2,000 o 3,000 metros cuadrados que les tenga una renta de 100 o 50, 150 mil pesos, se va a dar cuenta que puede tener 150 metros cuadrados y a todos los demás trabajando en su home office. Bueno, pues eso habrá que regularlo. ¿Y cuáles van a ser los efectos económicos si eso sucede? ¿Y cuáles van a ser los salarios y cuál va a ser los indicadores de bienestar respecto de esa nueva realidad? Me parece que todavía son muchas cosas que se tienen que analizar. Nuestra propuesta la vamos a seguir impulsando. Ha sido bien aceptada por otros grupos parlamentarios. Ha sido bien aceptada también en la parte académica y ha sido bien aceptada en la parte empresarial. Vamos a ver si se toma. Digamos que en la parte de gobierno no se ha dicho nada, aun cuando el grupo mayoritario expresó algo de poder analizar estos planteamientos de leyes emergentes o de leyes de emergencia. Porque si no haces estas leyes de emergencia, ¿qué vamos a tener que hacer? Ustedes ya lo saben. Decretos, muchos decretos que cambien la realidad de lo que se esté viviendo normativamente. Entonces me parece que esto puede acompañar mejor y esa es la propuesta que les queríamos platicar. Así que ahora nos quedamos con un ratito más para poder escuchar algunas de sus inquietudes. Creo que terminamos a las 6 de la tarde, según me habían dicho. Así que yo les agradezco mucho el que pudiéramos estar conectados, el poder platicar con ustedes qué es lo que estamos, a qué nos estamos refiriendo con esto del Consejo Económico de Emergencia. Espero haberles ampliado ya las dudas para que ahora platiquemos un poquito de cómo lo ven, qué piensan ustedes, qué le cambiamos, todavía podemos hacer adecuaciones y podemos hacer modificaciones y que reflexionen mucho de este concepto de la resiliencia económica, que yo creo que es una realidad y que va a llevar a los gobiernos a entender que no hay fórmulas rígidas, sino que tienen que ser mucho más flexibles
para poder subsistir. Hasta ahí lo dejamos y entonces los escucho en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tenemos ahorita la pregunta de Raúl Martínez Flores para usted. Entonces lo pongo. ¿Qué tal, senador? Mucho gusto. Raúl Martínez, profesor de aquí de la Superior de Economía del Politécnico. Mi duda es respecto a, bueno, ya nos comentó cómo se integraría el consejo con participación de especialistas de academia, de las entidades federativas, empresarios, tal vez también sindicatos. En ese sentido, tendría una estructura parecida a lo que es el Comité Nacional de Concertación y Productividad, el cual también está enfocado a, que surge también en el artículo 25-26 de la Constitución y que su fin va hacia promover condiciones para que exista mayor productividad y competitividad de la economía nacional. Entonces, ¿de alguna manera estos órganos estarían integrados o tendrían alguna cercanía en sus funciones en el caso de que se decretara una emergencia económica? También considerando que en la actual administración no ha sesionado el comité, la última sesión que tuvo fue en diciembre de 2018 y a la fecha no se ha ni emitido el programa especial para la productividad y la competitividad de la economía nacional y no ha sesionado el comité, entonces también ahí hay un punto que interesante que tocar. Esa sería mi pregunta, senador. Sí, por supuesto, Raúl. Muchas gracias. Mira, este comité, e incluso me parece que vale la pena echar a andar la propuesta de aquel consejo fiscal que debes conocer muy bien y que es una propuesta que está en el legislativo desde hace tiempo, y que tanto el comité como el consejo fiscal formen parte de este consejo de emergencia. El consejo de emergencia obviamente está convocado para enfrentar la emergencia y para hacer expeditos todos los trámites y para hacer expedito todo lo que se tenga que hacer así. Para poder obviar lo que platicábamos, por ejemplo, con el laboratorio que está produciendo este medicamento, el Remdesivir, quizá estoy pronunciando mal el nombre, pero es este tratamiento que está siendo efectivo en la lucha contra el COVID, y que nos decían, bueno, mira, es que en Estados Unidos la FDA se va a tardar 2 meses en darnos la aprobación, pero aquí en México no sabemos cuánto. Y no sabemos si se va a tardar 6, 7, 8, 10, quién sabe. Entonces, ¿qué buscan estos consejos? Y ayer lo planteábamos con los compañeros de la Comisión Permanente, que haya un trámite expedito. Y entonces el Consejo Fiscal propone esto y se toman las decisiones, se vuelve ejecutivo. El comité, los planteamientos de competitividad son estos y tomamos una decisión ejecutiva. Eso es lo que debiera estar funcionando. Eso es lo que debiera, desde nuestro punto de vista, estar pasando. No sé, yo parto de que hay una buena experiencia. Mira, en la Ciudad de México, el Consejo Económico y Social de la Ciudad de México fue el que hizo el análisis de salario mínimo. Y de ahí salió la lucha del salario mínimo. Ahí empezó. Empezó con la academia. Ahí estaba el Poli, la UNAM, la UAM. Con todos ellos se hizo todo el análisis, se hizo todo el estudio y dijimos, vamos para adelante. Cuando todo el mundo nos dijo que no, hasta los sindicatos nos dijeron que no se podía y que era malo para el país y que íbamos a generar una inflación galopante. Entonces, a mí me parece que sí funciona y que puede funcionar bien. Y sí, como lo señalas, incluir a estos órganos, por supuesto que sí, Raúl. Bueno, muchas gracias, senador. Gracias a ti. La siguiente pregunta es de Efraín Abraham Hernández. Adelante. Buenas tardes, doctor y senador Miguel Ángel Mancera. ¿Se me escucha bien? Okay. Te escucho muy bien. Gracias. Sí, mire, en primer agradecer su tiempo y lo que dedica a la comunidad politécnica y en especialmente creo a la mayoría de economistas y colegas que estamos aquí en esta videoconferencia con usted. Muchas gracias por atendernos y sobre todo por plasmar este, yo creo, importante trabajo que se está realizando a través del Senado, esta labor hacia conformar este consejo
de emergencia económica y tanto el camino que se le quiere dar jurídicamente. Yo solo quiero plasmar una pequeña cuestión. Sabemos que la cobertura jurídica que tiene el Consejo o la cobertura jurídica que se le quiere dar al Consejo va a estar bien cubierta, pero en cuanto a las acciones propias de este Consejo, por ejemplo, ¿cuál sería el primer acercamiento que tendrían de establecerse o de crearse o de qué parte de qué sectores necesitarían o requerirían más apoyo para poder establecerlo? Sabemos que es una prioridad, sabemos que, por ejemplo, la cantidad de empleos que se perdieron, recuerdo los últimos registros del INEGI, más de 500,000 de empleos para este primer trimestre del año, pues fue crítica. Sí, también mencionar que toda la cancelación de proyectos de emprendedurismo o apoyos para el emprendedor que se habían creado fueron cancelados y de cierta forma fueron reestructurados a manera del presente gobierno actual. ¿Cuál sería la estrategia de este Consejo Económico para acercarse a qué sectores en primera instancia se acercarían para poder establecer este diálogo y esta nueva reestructuración económica? Sabemos que el Ejecutivo debe ser el responsable, pero yo creo que también los actores o los tres poderes deben de influir para que haya un acercamiento más fuerte o más estabilizado, ¿no? No dejarle, yo creo, toda la carga o la responsabilidad al Ejecutivo, ¿no? Esa sería mi pregunta, ¿es cuánto? Muchas gracias, Efraín. Míralo, esto último que dijiste es con lo que yo empezaría. El Consejo busca que no sea todo el Ejecutivo. Lo hemos venido repitiendo. Nosotros creemos que una sola persona no puede resolver esta problemática. Obviamente se requiere de la participación de todas, de todos. Se requiere de la participación de la Cámara de Senadores, senadoras, de diputados, diputadas. Se requiere la participación de las academias, se requiere la participación de las cámaras empresariales, se requiere la participación de sindicatos y de los comités que estén establecidos. Actualmente en el Consejo de Salubridad participan las academias y los comités de cirugía y los comités de epidemiología, etc. Entonces, aquí, ¿qué es lo que estaríamos buscando? ¿Cuáles serían las primeras acciones? Yo me imagino estableciendo el Consejo, a partir de ahí tenemos que trabajar. Hoy no está la fórmula, va a estar el marco normativo, y va a haber un mandato. La ley va a tener un mandato, obviamente, de darle estabilidad económica a México. ¿Cómo le vas a dar estabilidad económica a México? Y tendrás que ir viendo los estratos. No puede ser tu misma estrategia para los estratos altos que para los estratos bajos. En los estratos altos, obviamente, te van a estar pidiendo las estrategias económico-fiscales, financieras, que puedan incentivar el poder tener una comunicación más ágil. Nos decía alguien, mira, por ejemplo, si a mí me das las certificaciones en un trámite mucho más expedito este año para poder vender mi ganado, yo le voy a obtener el ingreso más rápido y lo disperso más rápido. Pero si me van a seguir el trámite normal, voy a perder las oportunidades. Se van a ir. ¿Quién puede tomar esa decisión? Me parece que un órgano como este. A ver, en materia de informales, en materia de créditos a la palabra, en materia de créditos agropecuarios, en materia de inversión extranjera. O sea, ¿cómo vamos a comunicarnos con el mundo? Nos decían el otro día de la Cámara Textilera, por ejemplo, dicen, oye, qué bueno que consideren a la industria automotriz como una actividad esencial por el T-MEC, y entonces van a abrir las plantas armadoras de vehículos. Muy bien. Y nosotros estamos encadenados con esta producción y a nosotros no nos dejan trabajar. Entonces, ¿cómo va a poder funcionar? Pero la decisión que se tome aquí, pues es una decisión que no va a llegar hasta esta cadena. Por eso me parece que debemos estar todos en esa plática. Miren, ahora que se quiso hacer esta modificación
a la ley de presupuesto para que se pudiera reorientar. Lo dijimos en el artículo cuando hablamos de la emergencia económica. Una de las tareas va a ser reorientar el presupuesto. Claro, pues estaba cantado eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Pues me parece que si nosotros tenemos una ley de emergencia económica, te dice, mientras esté la emergencia económica, puedes hacer una reorientación con estos y estos requisitos. Vámonos, ya. Entonces, ¿cuáles serían las primeras decisiones, Efraín? Pues las primeras decisiones o qué sectores, ahí van a estar los expertos, ahí van a estar ustedes, los economistas, los financieros, los que nos digan, oye, estás perdiendo el rumbo de esta, de este otro sector, estás perdiendo, hay que, no puedes tratar igual a los que son diferentes, hay que hacer diferentes apoyos. Estamos viendo los indicadores del 40% que requieren el pago de bolsillo y tú les dices que les vas a dar un crédito y que presenten a sus fiadores y sus avales. ¿Para qué? No les va a servir, por más que lo anuncies. Entonces, ¿cómo vamos a este pago? ¿Cómo llegamos al ingreso básico? ¿Cómo llegamos al apoyo directo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuáles son las estrategias? Eso es lo que yo creo que va a ser el reto. Y sería el reto del Consejo. El Consejo lo que busca es romper un poco, pues yo creo que nuestra parte burocrática, ¿no? Pues que todos, en todos lados está, ¿no? Nosotros queremos pedir algo en el Senado y entonces pasa por el área A, B, C, D. Pues ya cuando llega la petición ya ni la necesitas. Entonces, ¿cómo rompemos esto? Por ejemplo, la Junta de Coordinación Política en el Senado, ¿para qué sirve? Pues para que todos los grupos políticos ahí nos pongamos de acuerdo. Porque si no existiera esa Junta, en el Pleno sería de por sí. Imagínense cómo sería si no existiera. Eso es lo que estamos planteando aquí. Que nos pongamos de acuerdo en el Consejo. Muchas gracias, senador. La siguiente pregunta es de Alejandro de Anda. Adelante, Alejandro. Hola, buenas tardes, senador. Hola, Alejandro. Bueno, la pregunta que tengo es enfocado al ámbito de la economía. Bajo las perspectivas que estamos, bueno, que está usted presentando en esta conferencia, me surge una duda. ¿Qué tan factible sería aplicar algún tipo de paquete fiscal para estimular el ingreso de los hogares y de esta manera poder evitar que las empresas entren en algún tipo de bancarrota, como usted lo mencionaba? Yo visualizo México en dos grandes vertientes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y Banco de México. Como otra estrategia me viene a la mente, ¿por qué no disminuir más la tasa de interés para incentivar la inversión extranjera? El 26 de marzo, si no mal me equivoco, hubo una disminución de 0.5, es decir, llegó a 5.5% la tasa de interés. ¿Que no sería más factible disminuirla aún más, tal vez a un 3% o 2.5%, como lo han hecho otros países para incentivar la inversión extranjera? Porque yo veo que yo tengo el concepto tal vez de que la inversión pública en México pues no va a ser suficiente para reactivar la economía. Entonces, usted, en su experiencia, quisiera saber qué opina de esto, qué tan factible podría ser. Muchas gracias, Alejandro. Mira, yo creo que, sin duda, en el Consejo lo que estamos planteando es que quien lo presida, es decir, sería responsabilidad del Ejecutivo, igual que el de Salud, que el de Salubridad, pero quien lo presida, estamos proponiendo que sea el Secretario de Hacienda. Entonces, él lo preside. Él es el que está en la toma de decisión. Y claro, participa el Banco de México, por supuesto. Indispensable la rectoría del Banco de México y la participación. ¿Cuáles son los programas entonces que se tendrían que implementar? Hablábamos de las diferencias. Hoy las empresas que te dicen, a ver, quítame momentáneamente, no te estoy diciendo para siempre, no me exentes, sino suspende el pago de cuotas obrero patronales en este momento. Vamos a hacer una devolución ágil de IVA
y dame deducibilidad en tales o cuales acciones que yo pueda tomar. ¿Está bien? Ok. Entonces, este es tu paquete para este sector de población que te va a generar pues que no cierren las empresas. Si no cierran las empresas, entonces quiere decir que la gente de un ingreso medio, que son los que están en mayor riesgo en este momento, ojo, son los que están en mayor riesgo. Ayer decía un compañero en el Senado, decía, es que yo ya no voy a poder pagar la universidad. Le decíamos, pero ¿por qué no vas a poder pagar la universidad? Pues porque con lo que estaba ganando, decidí irme a vivir solo y pago una renta. Y en este momento, como acaba de cerrar la empresa donde yo estaba, pues ya no me alcanza para pagar la renta y para pagar la escuela. Y entonces ahorita ya no voy a poder pagar la escuela y voy a ver cómo acabo de completar la renta y voy a vender mi coche. Fíjate, ese ingreso, eso es lo que más se va a afectar. Entonces, ¿ahí qué programas vamos a echar a andar? Bueno, pues yo creo que se tienen que profundizar el tema de las becas, se tienen que profundizar el tema de los apoyos a las pymes y a las mipymes. Es decir, volvería yo a lo que platicaba con Raúl en un principio, a estratificar, ¿no? A estratificar y a tomar la opinión de estos comités y de estos consejos para ver hasta dónde el país aguanta. Hasta dónde el país aguanta. Bajar la tasa. Tú sabes que el Banco de México va de la mano con los indicadores del mundo y sobre todo el de Estados Unidos. Entonces, baja Estados Unidos, baja Banco de México. Pero la vamos bajando así. O sea, no la bajan más, porque además si la bajas más, yo creo que la reacción de aquellos amigos sería muy violenta. Y entonces sí, nos colocan en un jaque con una devaluación. El Banco de México lo está haciendo, por eso está en 0.5, 0.5, 0.5, ¿no? Porque alguien dijera, oye, ¿por qué no puede ser más agresivo? ¿Por qué no se va de una vez? Vamos a bajarla más. Está de la mano con lo que está manejando Estados Unidos. Entonces, cuando escuches que allá van a hacer otra disminución, no tengas duda de que aquí van a hacer otra disminución y estabilizan para que no se venga una devaluación. Porque si no, nos genera un problema muy serio. La problemática que vamos a vivir es la caída de empleo en Estados Unidos, la crisis económica de Estados Unidos. Compañeros, ustedes son expertos en esto. Yo no soy economista, ustedes sí. Pero ojalá que Estados Unidos no viva una crisis mayor. Ojalá que se empiece a recuperar. Porque si allá pega más fuerte, aquí vamos a resentir de manera muy importante. Recuerden que es nuestro principal importador. Las exportaciones que tiene México con Estados Unidos es el 90%, entonces es altísimo. Yo creo que tendría que ser así. Entonces, regresando a lo que planteabas, Alejandro, disminución de la tasa, eso es lo que yo creo. Y el tema de hacia dónde dirigir los apoyos deben ser sectorizados y deben ser, obviamente, con una meta en cada uno de ellos. Para que en ese momento tú empiezas a tener en las casas, empiezas a tener dinero y eso te empieza a manejar que salgan los recursos, que la gente compre comida, que la gente compre ropa, que la gente gaste, pues, y que haya circulación del dinero, ¿no? Así que eso lo creo. Ahora vamos a entrar en una etapa de los vales, ¿eh? Esas estrategias de los pagos anticipados se están lanzando, pero me parece a mí que lo que necesitamos es, pues, que haya dinero. Y es lo que nos estamos quedando sin. Perfecto, senador. Una última pregunta, ya para concluir, porque ya van a ser las 6, de Diego Yair Godínez Mendoza. Por favor, Diego. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un gusto saludarlo, senador. Va mi pregunta y un poco el contexto. Entiendo el proceso y el objeto que se le debe dar a la creación del Consejo Económico, pero en este sentido, vivimos en un país en donde existe, bueno, se contabilizan alrededor de o más de 100.000 regulaciones derivadas de la Constitución que pretenden normar
de manera reglamentaria algunos sectores económicos. ¿Por qué no? Mi pregunta es, ¿por qué no también se busca el fortalecer el tema o el área de la simplificación administrativa utilizando instituciones que ya existen y que ya tienen más de una década aplicando y que son expertos en la simplificación administrativa? Caso específico es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, que independientemente tiene un procedimiento ya establecido, ¿por qué no se le voltea a ver como un lado fuerte para poder implementar, para poder ser sinergia sobre todo? Entonces, hacia allá va mi pregunta. Sí, claro que sí. Mira, te voy a responder con una realidad que acabamos de vivir. Se anuncia la crisis el año pasado en Asia, cuando estaba como un brote, luego la epidemia, y luego se convierte en pandemia. Y sabemos que va a llegar. Y luego sabemos que vamos a tener la fase 1, la fase 2, la fase 3, así como hoy sabemos que podemos llegar a la 4 y a la 5, ¿no? Sin embargo, apenas la semana pasada, digo, COFEPRIS validó las pruebas rápidas. Entonces, lo que creemos nosotros es que debe de haber una actuación en la emergencia. México tiene, desde mi punto de vista, dos mecanismos hoy previstos para la emergencia. Uno que es precisamente el derivado de este artículo 73, fracción 16, con esta creación del Consejo de Salubridad, para tomar determinaciones que se apliquen en todo el país. Que no lo hayan querido hacer así, pues eso es otro tema. Pero ahí está, el soporte constitucional. Y el otro es el artículo 29, que es la suspensión de garantías, en donde vienen los decretos y donde los revisa la Suprema Corte y donde interviene el legislativo, etc. Es un control rígido, pero es un control en donde se toman decisiones urgentes, porque el país se encuentra en una situación difícil. Esto que estamos planteando aquí, claro que debería haber una mejora regulatoria y claro que debe haber una mejora regulatoria, pero el Consejo lo que buscaría es saltarse los requisitos que pudieran estar establecidos. Oye, si tú tienes que pasar por el área B, el C y el D, a ver, en este momento el Consejo determina que la aprobación de los créditos se va a hacer de manera directa por la oficina fulana de tal. Y en este momento el Consejo determina que el requisito tal para que se haya inversión va a quedar suspendido. O sea, lo que buscamos es que se puedan tomar decisiones de emergencia y que estén respaldadas además por algo que es bien difícil en la administración pública. Mira, tú dices, anuncias hoy, a partir de hoy todos los coches van a ser pintados gratuitamente. Y de que tú lo anuncias a que lo cumple el último que lo tiene que cumplir, híjole, hay un tramo, ¿no? Hay un tramo y hay que estar encima. Entonces, este consejo tendría que volverse supervisor, obviamente, de esas tomas de decisiones y que las decisiones sean, obviamente, respaldadas por el Ejecutivo Federal. Por eso decimos, el Consejo será responsabilidad del Ejecutivo Federal, lo convoca y quien lo preside es Hacienda. Hacienda toma determinaciones, las determinaciones las pueden tomar en las reglas fiscales, y esas reglas fiscales tienen que ser flexibles. Y las reglas fiscales te van a permitir tomar, pues, acciones que sean expeditas. Que no se requiera, bueno, pues, si no se requiere, entonces, ¿por qué estamos tardando tanto en las tomas de decisiones? A mí me parece que sí se requiere, porque además le dejas toda la carga al Ejecutivo. Por eso está teniendo toda esta carga, porque de repente una secretaría decide algo, pero tú se la cargas al Ejecutivo. Porque no hay un consenso. Es muy probable que sí, por ejemplo, esto que se está diciendo de las energías se tuviera que revisar, pero lo metes en el contexto de COVID, y en el propio contexto de COVID te explota porque estás hablando de un área que tiene que velar por la sustentabilidad del país y que termina con las energías limpias. Ese es el mensaje. Entonces, tu toma de decisión en un consejo, pues ya es una
A ver, el Consejo decidió que estos contratos se tienen que revisar porque no le van a dejar un beneficio al país y tienen que ser, sí, con la sustentabilidad, pero deben de hacerse una reducción en las participaciones. Ah, pues cambia. Te aseguro que cambia, o sea, la dirección cambia. Si cuando nosotros anunciamos lo del salario mínimo hubiéramos dicho que era una idea directa del Ejecutivo, te lo aseguro que hubieran dicho, bueno, yo creo que ni siquiera se hubiera tomado en cuenta, porque viene inmediatamente la parte política. Pues un poco el Consejo, al involucrar a todos, ya están los empresarios, ya está la academia, ya están Banco de México, ya está Hacienda, pues esa decisión la tomamos todos y la acatamos todos para que fluya. Ojalá. En fin, ahí está la propuesta. Habrá que seguir haciendo propuestas. Gracias. Muchísimas gracias, senador. Pues bueno, ya tenemos todavía dos personas que quieren participar, pero yo les hago la invitación para que mejor nos manden sus preguntas, las escriban en el chat y nosotros se las hacemos llegar igual al correo en donde nos enviaron sus datos para que el senador nos pueda responder, pero ya por escrito. ¿Qué les parece, chicos? Nada más, ¿tienes alguna mujer pendiente? Porque no hubo ninguna participación de una sola niña. Sí, ahí está la mano de Hilda. No sé si. Vamos a darle voz a Hilda. Perfecto. Adelante, Hilda. Hola, buenas tardes, senador. Mi nombre es Hilda García, soy estudiante de la Escuela Superior de Economía. Y mi pregunta va relacionada a una contestación que dio usted a un compañero hace ratito, donde le dice usted que usted cree que para salir avante de esta situación, necesitamos una mayor inversión en subsidios y apoyos para pymes, mipymes, así como becas. Y, pues bueno, mi pregunta va relacionado con esto. Es, ¿de qué forma se podría realizar cuál sería la acción que se debería de tomar o que desde su perspectiva se debería de tomar para lograr una mayor recaudación fiscal? Debemos tener en cuenta que para otorgar este tipo de apoyos siempre se necesita de precisamente los recursos públicos y pues realmente nos encontramos en una situación en la que el desempleo va a la alza y obviamente al haber desempleo la recaudación fiscal disminuiría. Entonces, ¿cuál sería el mecanismo que se debería de tomar para lograr la mayor recaudación fiscal? Y mi duda también es, nuestro presidente se rehúsa a solicitar un crédito, adquirir una mayor deuda. Entonces, ¿cuál sería la forma de obtener los recursos para otorgar estos apoyos a estos sectores? ¿Cómo no, Hilda? Mira, yo creo que en este momento le están apostando a que de verdad haya inversión. A que la inversión pueda recuperar este tiempo y apostarle a este tiempo como si hubiera sido el tiempo de verano, un poco en el que todos de una u otra forma hacen un pequeño ahorro para poder pues, quizá salir unos días o tener un gasto extra o pintar la casa o lo que sea, y bueno, te gastas esa reserva. Pero esa reserva que tienes es una reserva de un mes y medio quizás. Y de ahí tendrá que venir la recuperación. Porque si no, entonces entras en una crisis. Entonces, yo creo que le están apostando a la inversión. Para que tú puedas tener mayor recaudación, pues solamente o que amplíes la tasa o que amplíes la base. O sea, una de las dos. Amplías la base. Y entonces tienes mayor recaudación, o amplias la tasa o creas un nuevo impuesto. ¿A qué le están apostando? A que haya más cumplimiento, digamos, a que haya más, pues sí, más supervisión en el tema de las facultades de comprobación del SAT. O sea, el SAT está siendo mucho más estricto, ¿no? En este momento se tuvo que relajar el SAT, pero el SAT está siendo mucho más estricto. Entonces está con las facultades de comprobación en un ejercicio mucho más ágil, mucho más fuerte.
y va a buscar que todas esas personas que estén cautivas, todas, no estén ni con exenciones, ni obviamente estén haciendo estrategias fiscales para eludir impuestos. Entonces, lo que van a buscar primero es que con la base que se tiene, haya una mayor recaudación. Tu presupuesto hasta el año pasado era de 6 billones. Esos 6 billones en este momento se deben de estar reorientando a cuáles son las actividades prioritarias para poder generar recuperación económica. Y la recuperación económica parte de los apoyos para que no pierdas las empresas. Si se pierden los empleos, entonces no puede haber recuperación económica. A mí me parece por eso que una parte esencial son las pymes y las mipymes, porque cada una de estas puede tener contratadas a 5, 6, 10, 15 personas. Si tú vas terminando con cada una de estas células y las vas matando, pues entonces se va haciendo el desempleo mucho más amplio en el país. Entonces, esa es una parte fundamental, fundamental, porque además en la conformación empresarial, las pymes y las mipymes ocupan un lugar muy, muy elevado. ¿Qué escucho directamente de los empresarios que están pidiendo? Plazo en el pago de impuestos y devolución de IVA. Eso es lo que están pidiendo. Si no se toman estas decisiones, va a seguir la exigencia, porque ustedes lo deben estar analizando, de esto que han planteado los gobernadores, cuando menos de 6 estados, que acaban de anunciar que se van a volver a reunir, de salirse del pacto federal. Salirse del pacto federal sería algo muy grave para el país, muy grave. Esta ley de coordinación fiscal, que dicen que es como la caja de Pandora, pues sí, sí comete muchas injusticias. Una de ellas a la Ciudad de México la pasó de estar en los primeros lugares hasta la cola, prácticamente en el último lugar, antes de Tabasco. Pero se debería de buscar un rediseño en todo caso. Porque, te repito, o sea, tienes un margen para aguantar, pero cuando ya no hay margen, entonces vienen las acciones desesperadas. Por eso hoy todavía estamos a tiempo de crear el consejo, de reorientar gasto. Se tiene que reorientar gasto. Hilda, no tengas duda. Se tiene que reorientar gasto. Tienes que destinar los recursos a quienes no tienen nada, les tienes que dar una renta básica, porque si no, ahí vas a generar un foco de reacción social muy fuerte, o vas a crear un tema de salida del control social total, de sublevación. Y en el otro apartado, lo que se tiene que hacer es ver los sectores que son productivos, tratar de que no se enfermen. Mira, es un poco como dicen los que son estrategas de salud. Es lo que tienes que hacer en materia de salud es mantener sanos a los que están sanos. Entonces, las empresas que hoy están subsistiendo, hay que mantenerlas vivas. Porque lo peor es tratar de revivir a las empresas que se mueran. Eso sí sería muy difícil. Entonces, ¿se deben de dar los apoyos? Yo creo que sí, pero deben de ser ágiles. Esa es la parte del consejo, que sean ágiles. ¿Quién supervisó los créditos del IMSS? Nadie. Entonces se dijo que iban a otorgarse 600 mil. Creo que se han otorgado 200 mil. ¿Y la gente no los está pidiendo? ¿O qué está sucediendo? ¿No los necesita? ¿O a lo mejor hay algo que no está funcionando? En fin, estas y otras, pues ustedes lo podrán analizar mejor y ustedes podrán criticar de mejor manera y con más elementos esto que estamos planteando. Y si tienen propuestas, háganosla llegar, porque el debate todavía está amplio. Entonces yo me voy con varias de las cosas que me dijeron aquí para poder darle mejor cuerpo a la iniciativa. Y si tienen propuesta, por favor, compañeros, compañeras del Poli, felicidades por su día. Y compañeros de otras universidades y de otros estados, me da siempre mucho gusto saludarlos y saludarles. Gracias, Joana. Y es por mí. Muchas gracias, senador. Como último, un comentario nada más de Raúl, que es quien igual es maestro de varios de los chicos que están aquí, al igual sí. Que Diego. Entonces, no sé si guste, Raúl, dar sí, tu último comentario. Con mucho gusto. Senador, primero que nada, rescatar alguna de las últimas ideas que usted
ahorita comentó, y es sin duda que solo con empleo decente, con salario digno y educación, pues es posible desarrollar a nuestro país, y que finalmente es lo que hemos visto en estas últimas experiencias, de que las decisiones más importantes como esta de salir de una crisis profunda a la que nos estamos yendo, estas decisiones se tienen que democratizar, evidentemente. Yo creo que el Consejo en esta estructura puede ser entonces esa entidad que de verdad nos permita tomar decisiones más prudentes, más congruentes y que de verdad nos permitan salir adelante. Y también, senador, pues agradecerle nuevamente este espacio que se da para escucharnos y poder también nosotros escucharlo y ser parte de las ideas que puedan fortalecer a esta iniciativa. De verdad le agradezco mucho esta oportunidad, al igual que otras que nos ha podido brindar, y pues aquí seguiremos apoyando en lo que podamos con ideas. Muchas gracias, Poli. Gracias al Poli, muchas felicidades. Felicidades en su día. Y a todos los demás compañeros y compañeras, que la pasen muy bien. Gracias. Gracias, Joana. Gracias, senador. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.